Noticias del Táchira. Y hemos decidido, previo permiso del Presidente de la República, construir un parque escuela de integración canino y de gatos. No sé cómo se dice la parte canino y gato. Felina. Caninos y felinos. Hay que dar cuidado. ¿Qué queremos? Un área de esparcimiento para la familia del Táchira, para que la gente lleve sus perros, sus gatos y otras especies de animales para vacunarlos gratis, esterilizarlos. Hay un brote de sarna en el estado Zulia. Hay un brote de sarna en el departamento del Norte Santander, Cúcuta, de sarna. Yo no le echo la culpa ni al Zulia ni a Colombia, sino que aquí tengo que la prevención para que nuestros animales, nuestros felinos y nuestros canes no tengan sarna. Ahí queremos montar una clínica gratis, vender alimento barato y en algunos casos gratis. Queremos que los médicos, que la gente de buena voluntad trabaje allí. Y queremos generar y vamos a generar puestos de trabajo directos e indirectos. También vamos a tener un centro de atención médico, quirúrgico, veterinaria 24 horas del día y también incorporar la integración de animales a la sociedad y crear conciencia del respeto hacia los animales. Yo no estoy haciendo más nada. Este es el proyecto. Este es el proyecto hermosísimo para el estado Táchira. Y dije que lo pusiera más grande, por ahí no hay una foto más grande. Entonces, un abogado, para no irrespetar a los colegas, fue y dijo que iba a detener la obra. Noticias del Táchira.